Buenos días, mi nombre es Alejandro Aguilera, soy parte del equipo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el área de Dirección de Apoyo a Pymes. Y el día de hoy vamos a tener el cuarto módulo de la Universidad UPS para Pymes. El tema es logística para el comercio electrónico y, bueno, los puntos a tratar son importancia del comercio electrónico, tipos de comercio electrónico y estrategia para el comercio electrónico. La sesión la podrán encontrar grabada en la página de YouTube de Gobierno del Estado y también en la página de YouTube de UPS. La conferencista del día de hoy, la presento, es Kenia Page. Y ella cuenta con más de 20 años de experiencia y liderazgo en comercio internacional, aduanas y comercio transfronterizo. Y bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Kenia. Adelante. Hola, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy hablaremos del comercio electrónico, pero antes quiero reiterarles cuáles son los módulos para los que nos faltan. Estamos a la mitad de nuestra universidad. Hoy es la cuarta sesión, nos quedan cuatro más. Y bueno, nos falta hablar de la experiencia del consumidor, más allá de las fronteras para hacer crecer tu negocio, soluciones de e-commerce para tu negocio y el embalaje. Entonces, bueno, eso serán en las próximas semanas. El día de hoy hablaremos de la parte del e-commerce y no se olviden de nuestro concurso. No se olviden que después de los 8 módulos vamos a tener este concurso en el cual uno de ustedes puede ganar el primer lugar, que es una cuenta de envíos UPS para hacer 5 envíos totalmente gratis y después 60% de descuento para sus siguientes envíos. El segundo lugar va a tener una cuenta y 2 envíos gratis y 55% de descuento. Al final de los, les recuerdo la dinámica, al final de los módulos, en este código QR se van a poder registrar y luego van a, obviamente teniendo todos los módulos participantes, van a enviar un ensayo al finalizar los módulos y el jurado va a evaluar ese ensayo y entonces se va a determinar quién es el primero y el segundo lugar. Entonces, sin más, vamos a iniciar hoy con nuestro tema, que es el resumen. Primero que nada, recordar un poquito acerca de transportistas de carga y agentes aduanales. Por ahí recibimos algunas preguntas, las contestamos. Y pues la importancia de estos servicios, tanto servicio de carga como agentes aduanales para orientación de las pymes y para poder llevar exportaciones exitosas, las etapas del envío de carga y selección del transportista de acuerdo al tipo de producto, hablamos de eso, hablamos de que dependiendo lo que transportes tienes que elegir el servicio que más se adecue a tus necesidades. También hablamos de la diferencia entre un transportista de carga y un agente aduanal, que no es lo mismo y que muchas veces llegamos a confundir que el transportista puede resolvernos todo lo que el agente aduanal necesita resolver y pues ahí hablamos de las diferencias, ¿no? Entonces, pues esto es invitarlos nada más a trabajar en equipo con un transportista de carga y un agente aduanal y que pues eso les ayude a ustedes a armar este rompecabezas del que siempre hemos estado hablando para lograr una exportación exitosa. Aquí, como les están poniendo, está la dirección en la cual pueden encontrar este tercer módulo por si se lo perdieron, por si no quedó claro, por si necesitan algo más de detalle, pueden entrar y escucharlo nuevamente. Entonces, Ise, si quieres, pues ahora sí empezaremos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este módulo esta mañana? Uno, vamos a ayudar a las pymes a comprender qué es el comercio electrónico, cuál es la importancia de este comercio electrónico que oímos todos los días para las empresas pequeñas. ¿Qué tipos de comercio electrónico existen? ¿Cuáles son las estrategias de comercio electrónico que deben de plantearse las empresas en cuanto a costos, tarifas de envío, empaque, devoluciones, todo lo que tiene que ver? Y al final, lo que buscamos es que las pymes comprendan la importancia del comercio electrónico para llegar a más clientes en su país y en todo el mundo, aumentar sus ventas y obviamente mejorar su experiencia de exportación. Hemos estado hablando en los módulos anteriores de estos conceptos de conocimiento de cómo exportar, qué considerar para exportar, qué les puede ayudar.
Y hoy vamos a hablar del comercio electrónico porque es algo que está pasando en el mundo actual y eso es lo que vamos a platicar. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces lo primero es cómo los cambios del comportamiento del consumidor hacia el e-commerce en la época. Entonces vamos a iniciar con un gráfico en el cual vamos a hablar del COVID. Antes de la pandemia, el mercado mexicano, por ejemplo, no tenía esta cultura del comercio electrónico. En realidad era, se trataba y había algunas tiendas en el comercio electrónico, sin embargo todavía nos encontrábamos renuentes como consumidores a utilizar este medio para adquirir mercancías. Entonces nos cae la pandemia, marzo del año pasado, nos cae la pandemia, empieza el brote inicial, algunos casos, y entonces la gente empieza a gastar en medicamentos, vitaminas, todavía la información no era clara. Después empieza el pico de la pandemia, empieza a crecer y entonces las personas empiezan a adquirir máscaras, guantes, todo lo que tenía que ver con protección, ¿no? Ya empieza a haber algunos casos, empieza a haber algunas muertes, desgraciadamente, y las fronteras algunas empiezan a cerrar. Posteriormente, ya cuando estábamos en el pico de la pandemia, y no hablo del pico de la pandemia porque realmente hoy estamos en otro pico, y no sabemos cuánto esto va a terminar, pero podemos hablar del pico del confinamiento. Cuando ya estábamos todos guardados, empieza a haber un aumento ya estábamos comprando en línea, ya estábamos, ya los memes empezaban a circular acerca de si habíamos ganado peso durante el confinamiento, de si ya estábamos aburridos, de si nos habíamos tomado ya todo el tiempo para ver las series. Si recuerdan, entonces la gente empieza a comprar equipos de gimnasia, juegos de mesa, el cambio en el e-commerce se empieza a dar una variedad de productos, entonces la gente tiene interés en adquirir. Después, cuando se supone que ya íbamos para afuera y que ya la pandemia iba bajando, el confinamiento iba cediendo, entonces los consumidores siguen comprando en línea. Pero además entonces ya nos volvemos un poco más exigentes, ya sabemos buscar en diferentes opciones, nos hacemos sensibles al precio y entonces empezamos a buscar alternativas, ¿no? Y se supone que en esta nueva normalidad, donde ya no había pandemia, que sigue habiendo y sabemos perfectamente lo que vimos todos los días, pero aquí se marca como una salida que aunque la curva volvió a empezar, pero en realidad el e-commerce llegó para quedarse, es decir, nuestros hábitos de compra cambiaron de tal forma que al día de hoy vamos a seguir comprando en e-commerce, el e-commerce creció y entonces vamos a continuar en esta tendencia. Por eso la importancia de que las pymes lo consideren para su día a día. Vamos a la siguiente, en donde vamos a, en esta misma curva y durante estas mismas etapas, cómo le iba afectando en cada caso a las empresas de esta curva y por qué la importancia del e-commerce. En la primera parte, cuando empezaba, hubo alguna interrupción de cadena de suministros. Empezaba a ver, mientras en México empezaba la pandemia por ahí de marzo, pues ya teníamos países como China, donde había iniciado en diciembre. Entonces, muchos de los suministros que venían a México ya se veía entorpecido el flujo del comercio por esta situación, ¿no? Empezó a crecer la pandemia y entonces la cadena de suministro se suspendió totalmente, no nada más era la parte de China, sino otros países ya no estaban importando, exportando mercancías hacia México, entonces los clientes en realidad ya estaban teniendo problemas de desabasto de ciertas mercancías, ¿no? Sobre todo aquellos que importan para vender. Después, en el pico del confinamiento es cuando, como les decía hace ratito, ¿no? Empiezan las empresas a dejar de trabajar, se empiezan a cerrar negocios, pero entonces el e-commerce empieza a aumentar. Y de ahí, en las siguientes etapas, como hemos dicho, el e-commerce sigue siendo la fuente de ingreso y todas las empresas que se reconvirtieron han visto este beneficio en esta modalidad de negocios, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia entonces del comercio electrónico? Ya planteamos que durante la pandemia esto fue un boom, de hecho muchos de nosotros, y hablo a nivel personal,
Antes de la pandemia, dudábamos todavía en comprar en comercio electrónico, teníamos la opción de ir a la tienda física, entonces como que no era algo que hiciéramos, ¿no? De hecho, hasta podría ser algo generacional. Yo recuerdo a mi hija diciéndome, oye, vamos a comprar. Yo, no, 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 si quieres luego vamos y lo buscamos, ¿no? Sin embargo, nos cae la pandemia y lo que en 10 años no habíamos aprendido de comercio electrónico, en un año se potencializó y todo el mundo empezó a comprar. Y además es algo que llegó para quedarse, es decir, las tendencias de las ventas globales de e-commerce indican que esto no va a parar, o sea, esto ya fue una modalidad y esto va a seguir creciendo. Entonces, por eso es tan importante entender este tipo de negocio, porque va así es como van a crecer las empresas, ¿no? A través del e-commerce. Vamos a algunos datos en México. Como decía yo, de pronto el e-commerce creció un 81% en un solo año, ¿no? Y esto pues se debe justamente a lo que hemos estado viviendo y los productos impresionantemente de manera semanal se iban adquiriendo, es decir, las compras ya eran constantes, no eran ocasionalmente cuando se te ocurría que necesitabas comprar algo. Empezó a haber un flujo importante cada semana de estas mercancías. Los artículos que más se venden en e-commerce son artículos de moda, belleza y cuidado personal. Y obviamente, a pesar de toda la renuencia que había anterior a la pandemia de hacer pagos con tarjeta de débito y crédito por el miedo al fraude, pues entonces ahora se volvieron el canal más importante de compra, ¿no? O sea, con lo cual compramos en línea y es lo más fácil para adquirir, ¿no? Si bien hay algunas empresas que te ofrecen que pagues al momento de recibir la mercancía, la verdad es que el 90% lo hace a través de tarjeta de débito y crédito. Cuando inicia la pandemia, entonces las pymes, que pues estaban muy establecidas, pues el 48% de ellas se empieza a vender, ¿no? Se empieza a reconvertirse porque es la única forma en la cual puede seguir en este negocio. Con tanto cierre, pues hubo quien dentro de su cortina empezó a vender, o sea, bajó la cortina, pero siguió trabajando desde dentro y empezó a vender a través de Facebook, a través de Instagram, porque eran los perfiles más fáciles de crear, ¿no? O sea, lo creas en una hora, tienes tu perfil perfectamente creado, subiendo tus productos, aunque otras empresas ya tenían sus páginas web y ya tenían la forma de tener ya habían empezado con el e-commerce, muchas de ellas partieron de cero a raíz de esta situación y entonces empezaron a crear sus propias tiendas, ¿no? Siendo que hoy las redes sociales es uno de los medios más importantes para el e-commerce. Ahora, ¿cómo ayuda el e-commerce a las pymes? Y ahí es donde vamos ir a los detalles. El comercio electrónico va a hablar de esas transacciones que hacemos en línea y para las empresas lo que ha traído son ciertas ventajas. Y una de las ventajas, por ejemplo, es el bajo costo y lo conveniente que es a través de línea. ¿Por qué decimos que es un bajo costo? Primero que nada, porque muchas de estas empresas han dejado locales comerciales que generan una renta mensual para vender desde su oficina. Entonces, ellos no necesitan tener un local, o muchas de ellas no necesitan tener un local actualmente porque subieron un catálogo muy atractivo en línea y entonces teniendo el almacén, desde ahí pueden dirigir todas las mercancías a sus consumidores. Otra ventaja importante es que cuando nosotros teníamos un local, pues había un horario de servicio, ¿verdad? Que teníamos un empleado, porque teníamos que regirnos por el centro comercial quizá en el que estábamos, o porque teníamos que, no podemos estar abiertos 24 horas, tendríamos que tener un gasto muy grande en cuanto a empleados y turnos, etcétera. Pero en línea sí se puede. En línea pueden comprar 24/7. Hay estudios que indican que los consumidores compran mayormente entre las 9 y las 12 de la noche. Y suena, ¿no? O sea, todos trabajamos, todos tenemos un día ocupado y ya en la noche es cuando estamos relajados y entonces tenemos tiempo de navegar por la red y hacer estas compras o ver qué nos gusta, qué queremos. Entonces, esta facilidad de poder comprar a la hora que yo quiera, eso es lo que es una de las ventajas importantes para las pymes porque tienes clientes en cualquier momento. Otra cosa importante es la exposición de la marca para más clientes.
Porque, por supuesto, antes tenía yo mi local y quizá la gente de la zona conocía mi marca o conocía mi producto. Sin embargo, al tener estas redes sociales y este mercado digital, pues puedo llegar a donde no me imagino, ¿no? O sea, realmente tengo visibilidad donde la red llegue y eso es una mayor exposición de mi venta, de mi producto, de mi empresa a nivel nacional, mundial, etc. Entonces, las pymes también tienen que saber que todos los medios digitales hoy, las plataformas, tienen análisis en línea que nos permite hacer análisis de mercado mucho más dinámicos. Antes, en la otra modalidad, bueno, pues si yo quería saber si mi producto iba a ser aceptado, tenía que hacer un estudio de mercado más complejo, ver el comportamiento del consumidor, hacer encuestas. Sin embargo, el día de hoy, la realidad es que con este medio digital hay herramientas como Google Analytics, por ejemplo, u otro tipo de sistemas o de softwares que nos ayudan a entender muchísimos datos que son fundamentales para nuestro negocio. Por ejemplo, podemos entender de dónde nos están buscando. Nosotros tenemos una tienda en México, pero pues podemos descubrir que nuestro producto ha llegado de share and share o de compartir en compartir, ha llegado a gente de otros países que nosotros no tenemos ni idea y eso nos puede dar una gran visibilidad porque si nos dicen de pronto que en mi sitio están entrando 100 o 200 personas de otro país a buscar mi producto, aunque todavía yo no tengo habilitada esa venta, pues eso me permite saber hacia dónde puedo crecer mi mercado. También es importante que tengamos estadísticas como de dónde me buscan más, desde una computadora o desde un teléfono celular. ¿Y eso en qué me ayuda? En que nuestra página tiene que ser amigable para el medio por el que más se busca. Nos ha pasado a todos de pronto entrar a una página que la quiero ver por el teléfono y no bajan las imágenes, quedan descuadradas. Y entonces a lo mejor tengo interés en un producto y lo que digo es, bueno, ya que llegue a la casa, lo abro en la computadora y ya lo veo. Pero pues que llego a casa, quizá ya me distraje, ya no lo pude revisar. Entonces esa tienda perdió una venta, porque si hubiera tenido una plataforma amigable con mi celular, probablemente en ese momento hubiera hecho yo la. Y otra cosa importante es lo escalable de nuestro negocio, ¿no? Este negocio nos permite subir más productos y dar opciones de pago, dar alternativas para que nuestro negocio tenga un impacto mucho mayor del que si tengo en la tienda, estoy limitada a un inventario que tengo físicamente ahí, comparado con lo que puedo tener si tengo un catálogo más amplio en línea, ¿no? Entonces, vamos a la que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es lo que ha impactado este e-commerce, ¿no? Hoy en día, y lo que decíamos, más empresas van a necesitar crear sitios web desde cero. Hay unos que ya existían, otros que no tenían, como decía yo, que empezaron a crear sus sitios web o sus plataformas digitales para venta. Esto también tiene que tener una estrategia digital ya mucho más compleja, porque no solamente tengo la tienda en línea, no solamente tengo la página web, sino que tengo que hacer publicidad o tengo que entrar a las otras redes sociales para conectar todos esos canales hacia la atención de mi negocio y de mi producto. También tenemos que tener una flexibilidad en los métodos de pago que acepto y sobre todo la plataforma que se asegure que genere confianza a mi cliente para que pueda pagar a través de ella y yo recibir el recurso de manera inmediata. Una cosa importante es tener un correo electrónico en el cual la gente pueda hacer preguntas, pero más importante aún, tener quien conteste esas preguntas de manera rápida, que realmente esté atendiendo eso, porque cuántas veces no nos ha pasado como consumidores, escribimos en una página, hacemos una pregunta y nunca nadie nos contesta, ¿no? Y además no sabes ni quién te está contestando porque dice hola, arroba y el negocio o contacto. Entonces es muy importante que si vas a crear ese medio de comunicación entre tu cliente y tú, tengas quien te conteste eso, ¿no? Porque la gente puede tener dudas del producto, del proceso de compra, de en dónde va o de cómo entrar a la página o cómo generar una orden. Entonces es muy importante tener este tipo de comunicación digital con nuestros clientes. Otra cosa importante es que nuestro sitio, idealmente tenemos que tener fechas estimadas de entrega. Todos nosotros que somos consumidores queremos
cuando compramos algo, queremos saber cuándo lo vamos a recibir. Y esa es una de las grandes cambios, ¿no? Cuando tú ibas a la tienda física, compras el producto y lo tienes inmediatamente. Entonces, cuando haces la compra en línea, entiendes que no lo vas a tener inmediatamente, pero quieres tenerlo lo más pronto posible. Entonces, dependerá de tu estrategia de mercado, que esa la vamos a ver más adelante, qué le vas a ofrecer al cliente, pero es importante que sepa hacia dónde o cuándo lo va a recibir, ¿no? Las estadísticas indican que siempre volteamos hacia el norte, como un país como México, siempre volteamos hacia Estados Unidos, hacia Canadá, pero la realidad es que en Centroamérica y Sudamérica hay un boom, hay un mercado importantísimo y las estadísticas lo indican, ¿no? Hay un 300% de alza en el comercio electrónico en los últimos meses en Centroamérica. Y hay un gran gusto por los productos mexicanos también en Sudamérica, Europa y Asia. Entonces, ahí es la invitación a no nada más voltear y pensar que podemos exportar hacia Estados Unidos. También la importancia de tener este tipo de herramientas que yo decía anteriormente, en donde podemos analizar de dónde pueden estar buscando mi producto y ampliar mis horizontes, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los tipos de comercio electrónico que tenemos? Aquí esto es muy importante porque tenemos que establecer nuestra estrategia de mercado dependiendo a quién le estamos vendiendo. El modelo B2B, que es business to business, es un modelo, este acrónimo ya se usa comúnmente en la jerga del e-commerce, y se refiere a este modelo en donde yo como empresa le vendo a otra empresa y le mando la mercancía. Por ejemplo, pensando en una exportación, ¿no? Yo el negocio se lo mando a otra empresa en Estados Unidos para que a su vez ellos distribuyan mi producto, ¿no? Entonces, ese es el modelo B2B. El B2C es cuando es business to consumer, o sea, yo como negocio lo vendo a un consumidor. Este es el modelo más tradicional en el e-commerce porque yo como empresa con mi tienda en línea tengo muchos particulares consumidores a los cuales uno a uno les voy a ir mandando mi mercancía. Entonces, este modelo, el B2C, digamos que es el más utilizado para el negocio del e-commerce. De la manera inversa, es cuando el C2B, que es el consumidor, vende bienes o servicios a empresas o organizaciones, es si yo soy un consumidor y le vendo a empresas, es la manera inversa de verlo, o el consumidor al consumidor, ¿no? O sea, yo soy consumidor, pero al mismo tiempo vendo ese producto y lo puedo vender a cambio de alguna comisión, es decir, soy como un tercero que está vendiendo el producto de otro. Pero en realidad en el negocio internacional y cuando ustedes estén estableciendo su estrategia de ventas, van a escuchar más cómo vendes, el B2B o el B2C, ¿no? Y este es tu modelo de negocio. La que sigue, por favor. Gracias. ¿Cuáles son las estrategias entonces que tenemos que establecer para tener un comercio electrónico exitoso? Vamos a iniciar con los modelos de negocio. Aquí se sugieren tres estrategias y esto obviamente dependerá de tu producto, de lo que tú buscas y de hacia dónde quieres llegar, ¿no? El primero es donde tienes una tienda física, pero al mismo tiempo habilitas una tienda en línea, ¿no? Entonces aquí el cliente tiene la facilidad o de ir a tu local o aquellos que no están en tu zona, bueno, adquirir tus productos a través de línea. Y las recomendaciones son, puedes establecer estrategias de venta diferentes en línea que en la física. Por ejemplo, puedes tener en línea promociones o artículos especiales que solamente puedes adquirir en línea. O a lo mejor algún descuento que si te compran en línea puedes sostener diferente a la tienda física. ¿Y por qué pudiera diferenciarse? Como decíamos al principio, si yo tengo una tienda física incurro en costos y si lo tengo en línea no. Entonces, a lo mejor eso me permite hacer alguna concesión en precio o en promoción para los productos que vendo en línea porque no estoy generando ciertos costos. También es importante que tengamos una plataforma clara en cómo voy a hacerle llegar ese producto al consumidor. ¿Cómo vamos a tener estos, considerar los costos de almacenamiento de inventario adicional? Porque obviamente si tengo una venta en línea y tengo la tienda, en la tienda debo tener un stock, pero debo tener otro lugar donde tenga más productos, porque si voy a vender en línea, pues tampoco puedo desabastecer la tienda física, ¿okay? Y pues lo que decía yo, establecer el método de envío y costos.
hay otro modelo que se llama pick-up o modelo digital, en donde tú puedes tener tu tienda en línea, pero no necesariamente tienes que tener un almacén, un establecimiento con vista al cliente físico. Aquí lo que le puedes ofrecer al cliente es que haga su compra, pero que pase a tu local o a tu bodega a recoger el producto, ¿no? Entonces, aquí es importante porque este modelo, digámoslo así, se limita a la zona geográfica en la cual estamos trabajando, ¿no? Porque si yo tengo un servicio de pick-up, pues difícilmente voy a poder abarcar una zona muy amplia porque pues en realidad van a comprarme en línea, me voy a ahorrar ciertos costos, pero solamente va a estar limitado a mi área geográfica donde alguien pueda ir y recolectar estos servicios, ¿no? Estos productos, perdón. Hay que considerar las posibles devoluciones, hay que considerar también una estrategia de cómo voy a cobrar, si cobro por anticipado cuando vengan a recogerlo. Entonces, esa parte es la que hay que considerar dependiendo si este es tu modelo, tienes que hacer estas consideraciones. La última es solo online, es decir, no tengo tienda física, no pueden venir a recoger el producto aquí a mi bodega, simple y sencillamente tengo un servicio con una tienda online, obviamente tengo bajos costos, pero necesito tener una plataforma muy, muy fuerte, muy, muy bien estructurada, porque tengo que cuidar el método de envío, tengo que cuidar el rastreo, que puedan tener visibilidad de su paquete, el método de pago, una política de devoluciones. Tengo que ser mucho más creativo en cómo voy a poner mi tienda para que todos la vean y las fotografías, la calidad de la imagen y los habilidades que tenga mi sitio para poder ver el producto a lo mejor 360 grados, a lo mejor variedad de colores, cómo voy a subir mi catálogo. Entonces, mi plataforma digital tiene que estar muy robusta para que realmente mi negocio sea exitoso, porque es el único medio por el cual el consumidor va a poder tener acceso a mis productos y los va a ver. Entonces, estos son los tres modelos, digamos, que podemos considerar para el e-commerce y que, dependiendo de tu producto y tu necesidad, realmente los tres son válidos. Todo depende de hacia dónde quieres llegar y cuál es tu proyecto. Entonces, si ya tienes tu página web o tu sitio web, tienes que partir de lo general, ¿no? Tienes que tener una página de inicio. De ahí, ¿qué categorías o qué catálogo vas a incluir dependiendo de lo que tú vendas? Los productos en específico, hasta el punto en donde le haces fácil al cliente añadir al carrito los productos, ya sea uno a uno, ir navegando, irlos pudiendo sumar, o cada vez que quiere un producto, entonces tiene que ir al carrito, cómo los puede seleccionar, y al final, qué tan fácil va a ser el proceso de checkout. Personalmente, he encontrado páginas que llaman mi atención, empiezo a comprar, y resulta que cuando ya quiero decir, pues ya lo voy a comprar, meto mi tarjeta y listo, de repente me aparece un formulario de registro, ¿no? De si no llenas esto, entonces no, o esto llénalo para poderte ayudar. Y muchas veces como experiencia de consumidor, yo creo que lo más importante es ver qué te gustaría a ti encontrar en una página y plasmarlo en tu propia página. Porque a veces hay cosas que sí dices, ah, pues sí, hay una lógica, quieren que me registre para entonces poderme vender, pero a lo mejor en estos segundos pierdo el interés. A lo mejor ahí es donde digo, no, de aquí a que me registro, ya olvídalo, ya no quiero nada, más tarde lo busco, no tengo tiempo de registrarme en este momento. Entonces es importante entender cómo quisiera yo comprar para entonces plasmar esa forma en mis consumidores, ¿no? Hay plataformas súper amigables como Amazon, como Mercado Libre, en donde es tan fácil que realmente pues, te la puedes pasar comprando ahí todo el tiempo, ¿no? Y más si tienen promociones o más si tienen alguna política de lealtad, etcétera, un programa de lealtad para tu cliente, también es importante. Entonces yo ahí diría, ¿qué quisieras tú como consumidor? Y esto plásmalo en tu sitio web. Y pues lo básico, ¿no? Mantén tu contenido actualizado y de alta calidad, súper importante. Si tienes un catálogo, tiene que estar actualizado porque no hay nada más frustrante que pedir una mercancía que está anunciada y de pronto decir, este no lo tenemos disponible. Entonces, pues como consumidor te frustra porque puedes incluso
bajar el ánimo del consumidor, porque ya no está alguien ahí diciéndole, no, pero tengo este modelo, tengo este otro, como en una tienda. Simple y sencillamente depende del impacto que tenga en el ánimo del consumidor el que no esté el producto que está viendo en ese momento, ¿no? Entonces, lo más importante es tener el contenido actualizado. Tienes que hacerlo fácil, o sea, el cliente tiene que navegar muy fácil para encontrar el producto, a lo mejor un campito de búsqueda, a lo mejor que el catálogo salga y se despliegue de manera fácil, de manera rápida, no se pasme la página, hay que invertir en una buena página, un buen motor de búsqueda, porque eso va a ayudar a que tu tienda sea lo más amigable posible para el consumidor, y eso te va a ayudar a ti a que las ventas realmente se concreten, ¿no? Hay estadísticas en donde el 60-70% de la gente abandona el carrito antes de hacer la compra, y lo abandona por múltiples razones. Muchas de esas razones es la distracción, o sea, si ya tuve que hacer otro proceso, ya no lo compré, porque no fue fácil, porque de aquí a que bajaba la imagen, entonces me aburrí, ya mejor dejé la página y me fui a otra. Entonces, es importante esta consideración. Usar analíticos, totalmente hacer estadísticas, ver de dónde te buscan, qué producto es el que más buscan, qué tallas son las que más te compran, y estar probando y optimizando todo el tiempo tu página web, estar constantemente actualizándola, porque no hay nada mejor que encontrar o buscar las cosas que realmente tú estás vendiendo y que sea fácil, que todo tu proceso sea fácil. Eso asegura que el cliente va a regresar a tu sitio. La que sigue, por favor. Gracias. Obviamente, como decíamos, las imágenes, la descripción del producto, videos y reseñas del producto también es algo muy bueno, siempre que tu página pueda correrlos de una manera eficiente. Imágenes quizá de las personas, hay una página, por ejemplo, que vende ropa, y las tallas, la verdad es que es difícil porque te ponen las medidas y demás, pero es difícil entender si eres una talla chica, mediana o grande o extra grande. Suben fotografías de personas normales utilizando el producto y entonces dices, ah, sí, yo estoy como esa más o menos. Ah, ella compró talla grande, ok, entonces la talla grande me queda, ¿no? Entonces son ejemplos y estrategias que tú puedes hacer para que tu consumidor esté mucho más satisfecho, ¿no? ¿Cuál es la presencia en redes sociales? Siempre, hoy en día, yo creo que es el método más importante de venta, que es estar en las redes sociales, conectarlas todas, que tengas Facebook, que tengas Instagram y tu página web, y mandes mensajes, porque esa es la forma en la cual la gente te está viendo todo el tiempo. Seguramente les ha pasado estar navegando en Facebook y de repente te aparece un anuncio y otro anuncio y otro anuncio, y estás en Instagram y te aparece y dices, bueno, sí, ya lo voy a comprar, yo lo andaba buscando y ahorita voy a buscar en dónde lo compro, ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer. Y pues la comunicación continua con tus compradores, hacerles fácil cualquier pregunta, cualquier consulta que te tengan que hacer, que haya un método fácil, ya sea WhatsApp, ya sea correo electrónico, ya sea el uso de tu mismo chat en tu página, pero debe haber una comunicación importante con tu cliente, porque eso va a asegurar que el cliente siempre va a estar contigo buscándote, y como le das un buen servicio, va a regresar contigo. Ahora, las tarifas. ¿Qué tipo de tarifas puedes ofrecer en términos de cómo hacer llegar estas tarifas al cliente, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a hacer que y además tú, ¿cómo vas a negociar también con las paqueterías? ¿Cómo vas a hacerle llegar la mercancía a tu cliente, ¿no? Hay varios modelos, pero aquí vamos a hablar de. El primero es, se refiere a una tarifa de envío fija, tarifa plana, en donde tú le digas, bueno, yo cobro lo mismo por mandarlo de mi bodega a Acapulco que de mi bodega a Tijuana. Entonces, para eso, obviamente, vas a tener que trabajar con que tu mercancía puede negociarse cuando tu mercancía es la misma o cabe dentro del mismo tipo de empaque, es decir, una caja, por decir algo, de 2 kilos que mida 40 por 40 y todo lo que, o sea, mis productos entran en esa caja y pesan más o menos 2 kilos. Entonces, cuando tienes una similitud de productos que pueden tener este tipo de empaque, podrías negociar una tarifa plana o fija con la paquetería que trabajes, para que es muy fácil saber que una caja de 2 kilos, bueno, de un lado, de un punto A a un punto B, cueste lo mismo, siempre porque las características son las mismas. Sin embargo,
si tus productos tienen dimensiones diferentes, tipos de empaques diferentes y unos más voluminosos que otros, unos más pesados que otros, será difícil poder negociar esto porque obviamente las paqueterías trabajamos con la dimensión de la caja, con el peso y sería muy complejo tener una tarifa plana. Otro modelo es presentar la tarifa en tiempo real. Perdón, en el primer modelo tú puedes tener en tu página la opción de pues que todo el mundo pague porque son 100 pesos de envío y punto, ¿no? La segunda opción puedes presentar una tarifa en tiempo real. Esto lo que hace es que tienes que tener una integración entre tu transportista o tu compañía de paquetería y tu sitio web en el cual con el código postal de origen y el código postal a donde me van a entregar, pues me pueda decir cuánto me va a cobrar el flete y obviamente ahí estás asumiendo que el que va a pagar el flete va a ser el cliente y pues que sea en el mismo momento que me cotice si yo digo, bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México, ¿cuánto me va a salir? Pero si quiero que me lo lleves a mi casa en Cuernavaca, ¿cuánto me va a salir? ¿No? O mi casa en Querétaro o estoy en San Juan del Río. Entonces, eso es una plataforma que tienes que integrar dentro de tu página web con la paquetería con la que trabajes para que te pudiera cotizar esto. La otra estrategia es ofrecer el envío gratuito. El envío gratuito reduce el abandono en el carrito de compras. Muchas de las razones, decía yo, por las cuales abandonan eso también, es que a la hora que ya estoy súper feliz con mi compra y digo, ya voy a gastarme estos 1,500 pesos en estos productos, de pronto me aparece ahí que el envío me va a salir, por decir algo, en 400 pesos. Entonces ya mi compra no fue de 1,500, ¿verdad? Fue de 2,000 casi. Y puedo entonces ahí decir, híjole, no, ¿sabes qué? No, entonces mejor luego lo compro. No, no lo quiero ahorita, porque pues no, se sale ya de mi presupuesto, porque no estoy dispuesta como consumidor a eliminar mercancías. Más bien, tengo que dejar de decir, no, pues ya mejor 400 pesos de envío es muchísimo, entonces mejor va para atrás. Entonces, uno de los consejos es que el envío gratuito puede reducir ese abandono en el carrito de compras y aumentar la conversión, es decir, aumentar que ese cliente efectivamente me compre y sobre todo que si me lo mandan gratis, pues yo pueda volver a comprar. Te puedes mantener rentable, pues porque tú vas cuidando esos costos y también tienes que o sea, esta parte del envío gratis tú tienes que determinarla y obviamente no es como yo ya voy a ofrecer el envío gratis. Tú tienes que considerar varios aspectos, que es a la que vamos ahorita, ¿no? Ahora, idealmente como consumidor, ¿qué buscamos? Buscamos tener un envío rápido, o sea, que no me cueste, que me llegue al día siguiente, ¿no? Y como decimos aquí, queremos la carta Santa Claus. Sin embargo, desde el punto de vista de nosotros como pymes, tenemos que establecer la estrategia, ¿sí? Primero que nada, tenemos que establecer qué tipo de producto tengo para determinar cuántos días de entrega puedo tener. Por supuesto que si es un producto perecedero, pues mientras más rápido lo entregue, más garantía tengo de que el producto va a llegar en buen estado a mi cliente. Pero si es un producto que no es perecedero, bueno, pues entonces quizá pudiera yo jugar con los tiempos de entrega y también con mi estrategia comercial. Por ejemplo, hay servicios, dependiendo de la compañía que contratas, pero hay servicios como que tienen 2 días de envío. Aquí tenemos el ejemplo de Amazon Prime, en donde 2 días es un tiempo adecuado para una compra en línea. Hay otras empresas en Mercado Libre que te lo mandan al día siguiente, es decir, que si tú lo compras hoy, mañana lo tienes. Y pues bueno, como consumidor es algo que te agrada, que te parece bien, pero tú como pyme tienes que determinar si realmente ese servicio tú lo vas a poder ofrecer gratis, se lo vas a tener que cobrar o cómo es que lo vas a manejar, ¿no? Tenemos otro modelo que se entrega el mismo día o día siguiente, que es lo que yo decía, y obviamente aquí es donde entra y empieza a entrar la estrategia. Yo quiero ofrecer entrega gratis, pero ¿hasta dónde puedo sostener la entrega gratis? ¿Qué tal que le digo al cliente, sabes qué? Te entrego gratis, pero te entrego gratis en 3 días o en 4 días. Ah, pero si tú lo quieres mañana, pues te cobro este porcentaje, o te cobro esta cantidad. Hemos descubierto que el 61% de los consumidores están dispuestos a pagar un poco más si llega más rápido el envío. Entonces se vale hacer una estrategia combinada. Hay otros clientes que obviamente, si lo pido hoy, que me llegue mañana temprano, bueno, sería increíble, pero ¿a qué costo? El envío expedito, que es pues más rápido que el estándar, es decir, a lo mejor no necesito que la mercancía llegue mañana, pero bueno, si me llega esta semana, estoy contento. Y
Y a lo mejor tú como PYME dices, ok, este es el que yo puedo mantener gratis y todas las variables hacia más rápido, pues entonces que le cuesten al cliente. Pero sin embargo, en mi estándar ofrezco 4 días de entrega y esto sí lo puedo sostener porque es un precio justo para mí que me está dando la paquetería, pero al mismo tiempo mi cliente está contento porque va a llegar gratis. O cuando es un envío internacional, bueno, sabemos que va a demorar mucho más porque dependiendo de dónde venga, va a tener sus tiempos estimados, ¿no? Si traigo algo de China o compro algo que viene de China, pues obviamente tengo que considerar el tiempo que va a tardar. A lo mejor viene en barco, a lo mejor viene en avión, no lo sé. Y este tipo de información es la que tú tienes que plasmar en tu página para entender, más que nada para que tu consumidor entienda cuáles son las posibilidades que tiene. Y la clave es la comunicación con el cliente. Si tú me haces ahí el desglose de todas las opciones que tengo y qué implica cada una en términos de tiempos de entrega, costo, etcétera, yo como consumidor voy a estar conforme porque voy a elegir lo que más se adapte a lo que necesito. La siguiente. Muy bien, entonces aquí tenemos una estadística que sacamos en cuanto al tipo de producto, qué tiempo de espera se estima, ¿no? Y esto nada más es un estudio que viene de la Asociación Mexicana de Ventas Online, donde tomaron cierto tipo de productos y cuánto tiempo esperan, o sea, cuál es el tiempo esperado de entrega de esas mercancías. Entonces, como pueden ver, la comida a domicilio, farmacias y supermercados, estamos esperando que nos llegue en el mismo día. Difícilmente vas a hacer una lista de súper que quieras que te llegue después de 3 días o en una semana, ¿no? Si tú vas al súper es porque lo necesitas ya y este tipo de cosas son las que van a impactar más en un tiempo de entrega mismo día. Hay otros productos que se espera que, o está bien que lleguen al día siguiente. Por ejemplo, en el término del supermercado, de un día al otro, tú quisieras el mismo día, pero bueno, hay quienes pueden esperar un día más, ¿no? Y otro tipo de productos pueden esperar muchos más días, ¿no? O sea, la automotriz, artículos infantiles, mascotas, belleza, deportes. Está ok si me llega después de 4 días, o sea, no pasa nada. Si todo está, la clave está en la comunicación que tú tengas con tu cliente, en que tu sitio web diga las condiciones y sobre todo en que tengas una herramienta de rastreo, que constantemente el cliente pueda tener un número o desde tu página una vez que ordenó, o sea que hizo la orden, tenga un número con el cual pueda rastrear su pedido y que pueda esperar, ya sabe que va a llegar en 4 días, pero si por curiosidad se mete, sepa exactamente si ya salió del almacén, si ya viene en camino, si ya casi va a llegar, si ya está programado para mañana. Todo eso el consumidor lo agradece. Agradece esa comunicación constante con nosotros, porque entonces eso va directamente relacionado a su experiencia de compra. Y eso es lo que va a hacer que regresen a tu sitio, que regresen a tu tienda, ¿no? Y algunos datos estadísticos, el 74% de los compradores califican el envío gratis como lo más importante al momento de pagar, que ya habíamos hablado de eso. Sin embargo, el 60% de los clientes eligen a un competidor con opciones de entrega más efectiva y más convenientes, que es lo que yo les decía, a lo mejor me ofrece 2 o 3 opciones y ya decido yo si no es gratis, si pago, pero me urge la mercancía, entonces yo pago porque llegue. Y cuando hay una experiencia negativa, y ese es un impacto muy, muy importante, la experiencia de entrega es negativa, casi el 40% de los clientes pudieran dejarte de comprar. ¿Y a qué se refiere una experiencia de entrega negativa? 1, a lo mejor la mercancía llegue dañada. ¿Y eso qué puedes controlar? Porque a lo mejor vas a decir, bueno, pues yo la mandé bien, pero pues la paquetería la rompió. No, no, no. Aquí es importante cuidarlo desde nuestra trinchera. ¿Qué empaque estás utilizando? ¿Qué tipo de caja vas a utilizar? ¿El corrugado qué tan resistente es? Porque tú tienes que pensar que tu producto cuando trabaja en una, o sea, cuando lo envías a cualquier transportista o compañía de paquetería, pues no es que el señor que lo recibe en la mano lo va a llevar deteniendo todo el camino. Es un volumen importante el que se maneja, entonces esa caja va a entrar a un camión, ese camión va a ser descargado o va a entrar a una banda automática que después va a caer en otro contenedor y de ahí se va a subir a un avión y entonces va a llegar. Tu empaque tiene que ser lo suficientemente resistente para que todo eso pase, producto intacto. Muchas veces las empresas quieren ahorrar
decimos nosotros, quieres ahorrar centavos y gastas pesos, porque quieren ahorrar en una caja más delgada o quieren ahorrar en que el material de protección del empaque, pues mejor ponle cacahuate, ese cacahuatito de unicel, ese sale más barato que ponerle a lo mejor espuma de amortiguación. Pues sí, pero ¿cuánto te va a costar? Ok, sale más barato el cacahuate, pero te tengo una noticia, el cacahuate no es amortiguador, el cacahuate únicamente rellena. Entonces, muchas veces creemos que con eso va a ser suficiente y yo te recomendaría incluso que hagas estudios. Tuvimos una experiencia y se las comento aquí como anécdota, tuvimos un cliente que tenía su propio laboratorio de empaques, o sea, él decía, a ver, aquí está el producto, está guardado, ahora aviéntalo, ahora tíralo, ahora. Y entonces decía, esta es la caja que me conviene, este es el material de amortiguación que me conviene, dentro de mi producto lo voy a poner en medio de la caja para que si le golpean por cualquier otro lado no se afecte el producto. O sea, tenemos que pensar en todo esto y también tenemos que pensar hoy día en nuestra responsabilidad social y en la parte ambiental, porque también tendríamos que buscar productos de amortiguamiento, y cajas que puedan ser reciclables, que se puedan reutilizar o que puedan después puedas recuperar, que de alguna forma no contaminemos tanto. Entonces es una cuestión compleja, pero lo tienes que considerar si es que quieres que tu mercancía llegue correctamente hacia donde tiene que llegar. Entonces, ¿cuáles son los costos que tienes que considerar para este envío? Una vez que empieces a platicar ya de, ya sabes que tienes que tener la tienda, ya sabes todas las cosas que tienes que tener en tu tienda para atraer a tus consumidores, y ahora vamos a la parte importante. Cuando vamos a entregar el producto, hablábamos del empaque, también tenemos que hablar ya del costo del envío, que ya dijimos cuáles son las variables, el peso y la dimensión del paquete, ¿no? Esto es muy importante y esto muchas veces tenemos preguntas de pymes al respecto porque ellos me dicen, oye, Kenia, ¿pero por qué me estás cobrando 3.5 kilos si mi caja pesa 2 kilos? Y yo la pesé antes de que te la llevaras. Todas las compañías que nos dedicamos a esto, trabajamos entre peso y dimensión. Es decir, la caja puede pesar 2 kilos, pero las medidas de la caja nos hacen un peso dimensional de 3.5 kilos. Entonces, nosotros siempre vamos a cobrar lo que sea mayor, el peso dimensional o el peso efectivo. ¿Y por qué es esto? Nosotros como compañía de paquetería tenemos, y digo nosotros y cualquiera, porque en realidad esto aplica para cualquier medio de transporte, o sea, cualquier compañía transportista. Nosotros tenemos que cuidar el espacio, no solamente el peso de nuestras mercancías. Hay mercancías que son muy ligeras, por ejemplo, pero que llevan un empaque mucho más grande. Vamos a pensar en un póster, por ejemplo, ¿no? Un póster, pues prácticamente puede no pesar nada, o una pintura, pero si la mando en una caja grandota, delgada, pero muy grande, pues me ocupa más espacio que si la mando en un cilindro, a lo mejor enrollada y la pongo en un cilindro. Entonces, este peso dimensión es algo que siempre se van a encontrar y que es, normalmente se cobra lo que es mayor, o el peso dimensional o el peso real. A lo mejor tengo una cajita chiquitita que pesa 2 kilos, pero es una caja pequeñita, entonces sí, me voy a ir al peso real, que son los 2 kilos, porque en realidad la cajita es pequeña, pero la mercancía es pesada, ¿no? También tener un tercero que haga este tipo de entregas va a reducir mi costo. Obviamente no es lo mismo que le entreguen a una compañía de paquetería todos sus paquetitos y se los lleve y les haga la entrega en toda la República, a tener que camionetas que hagan que entreguen en cada uno de los puntos. Y también es parte de tu estrategia. A lo mejor tus envíos locales dentro de la misma ciudad en la que te encuentras los puedes hacer tú, y a lo mejor tienes que contratar un tercero para los envíos nacionales, porque obviamente no es costable que tengas un pedido, si estás en Querétaro y tengas un pedido en Guadalajara, mandar a alguien a entregarlo a Guadalajara, o si mejor, más todos tus paquetes a Guadalajara, sacarte a Aguascalientes y se los das a una compañía de transporte, ¿no? Y el costo de la manipulación, que esto ya lo hablábamos, de cómo vas a tener el almacén, de hecho, que tienes que considerar en dónde lo vas a tener, cómo vas a generar tus etiquetas, cómo lo vas a tener listo para que vengan por él, etc. Entonces, hay mercancías que se van a un centro de distribución, hay otras que tú puedes entregar directamente, ¿no? Tienes opciones.
Y aquí hay otras opciones de cómo se puede vender en línea, ¿no? Una forma es el storefront, que es lo que hemos venido hablando, de que tienes tu sitio web y lo utilizas tú, y que desde tu página tú haces toda esta venta. También hay algunas plataformas que si tú no tienes tu página creada y no tienes la aplicación para poner el carrito, etcétera, te ofrecen una plataforma amigable en la cual tú puedes crear tu página. Y ese es como el cascarón que ya está prediseñado para una tienda en línea. Entonces ya nada más es muy fácil porque en vez de crearla de cero, estas plataformas te pueden decir, aquí sube tus imágenes, aquí pon tus precios, aquí está tu catálogo, aquí pon tus costos de envío. Entonces estas plataformas ya te ayudan a armar tu página, incluso ahí ya te ayudan y es mucho más fácil armarla como ir llenando los campos y no la creas de cero, ¿no? Y esto se llama storefront, es tu propia página y esa es la forma en la cual se vende como storefront, se conoce como storefront. Y la otra forma de vender en línea es a través de los marketplaces. Los marketplaces son estas plataformas grandototas que conocemos como Amazon, como Mercado Libre, que ya tienen toda una gama de servicios y de oferta para que tú únicamente subas tus productos y ya ellos se encargan de cómo lo distribuyen, te ofrecen motores de búsqueda inteligentes, te ofrecen posicionar tu producto dependiendo de qué tanto te buscan, porque ahí la desventaja es que tienes competencia, de tu producto puede haber tres o cuatro anunciándose a la par que tú, pero entonces estas plataformas lo que te ofrecen son estos motores inteligentes en donde si tu producto ha sido el que más buscado, porque a lo mejor estás dando mejor servicio, estás atendiendo a los clientes, entonces tu opción aparezca hasta arriba y esto te genera a ti una mayor visibilidad. También te ofrecen estadísticas, por ejemplo, Amazon, si tú quieres vender en Estados Unidos, Amazon tiene estos robots que te dicen, ah, ok, en esta ocasión manda tu mercancía hacia la bodega que tenemos nosotros en Boston, por ejemplo, porque donde más te están buscando es en Nueva York, entonces el costo logístico de tener la bodega ahí cerca, pues te ayuda a ti a entregar allá. A lo mejor para la siguiente remesa, ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? Ahora mándalo a la bodega que tenemos en California, porque ahora los compradores de esa zona son los que están buscando tu producto. Eso es algo que ellos te ofrecen y que es una ventaja para ti, porque tú de entrada, pues difícilmente vas a poder tener un almacén en un solo lugar en donde puedas suplir todo, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de vender a través de esas plataformas. Pero como decía yo, la desventaja es que estás compitiendo con otros que pueden vender lo mismo que tú y al consumidor algo le tiene que llamar la atención para elegir tu renglón en vez del renglón de abajo, ¿no? Sin embargo, bueno, ambas plataformas son muy recomendables para tu venta. Todo depende de qué quieres tú, hacia dónde quieres llevar tu proyecto y qué es lo que para ti es importante. Ahora, una no está peleada con la otra. Nosotros tenemos clientes que de pronto tienen su página web, pero también quieren vender a través de Amazon. Y entonces tienen la solución para ambas cosas. Desde su página web tienen sus paquetes y los van enviando directamente a sus consumidores en México o en el resto del mundo, pero al mismo tiempo también tienen un catálogo dentro de una de estas plataformas y ahí es donde van teniendo, mandan un stock al almacén de Amazon y desde ahí van vendiendo. Entonces, no es que esté peleada una con la otra o que tengas que elegir una o la otra, pero pues para empezar puedes determinar qué es lo que tú estás buscando y expandir tus canales, ¿no? Al final del día lo que estás buscando es tener mayor presencia y que te compren de mayores lados. ¿Cuáles son las tendencias de comercio electrónico? También hemos hablado ya de este tema. Las pymes tienen que considerar la personalización y compromiso con el cliente. Lo hemos venido hablando durante toda la presentación, pero es súper importante esta parte, ¿no? ¿Qué tanto puedo tener contacto con alguien que me pueda contestar o que me pueda ayudar para poder tener esta información? También habla de la comunicación que tienes proactiva con el cliente, enviándole ofertas, enviándole promociones. Y ahí, por ejemplo, también las estrategias que puedes tener. Por ejemplo, si tienes una posibilidad, y les voy a plantear una situación que podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué tal que cuando te llega la mercancía o cuando le llega la mercancía a tu cliente, tu etiqueta viene con tu logo
y además con un código QR que si el cliente escanea, dice, para tu próxima compra, gracias por tu compra, en la próxima te doy 20% de descuento. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a hacer que regresen a tu página. Ya estás generando ahí un canal de comunicación con tu cliente en donde le estás dando una promoción. Entonces, a lo mejor va a regresar a comprar no uno de tus productos porque tiene un descuento que le acabas de ofrecer. A lo mejor te compra 3 o 4 porque al final del día tú le estás ofreciendo un descuento. ¿O qué tal que le mandas un mail a toda tu lista de clientes y les dices, por únicos, por 3 días más vamos a tener esta oferta? Si regresas hoy al sitio, te voy a dar el envío gratis. Este tipo de personalización y compromiso con el cliente es lo que nos está ayudando como pymes a ir hacia adelante, ¿ok? Ahora, el B2B y el B2C del comercio electrónico, obviamente eso ya es lógico, lo hemos venido hablando, o sea, ha crecido, entonces el trabajar en el comercio electrónico en cualquiera de las dos modalidades que hablamos, business to business o business to consumer, en realidad es algo que no debemos dejar de considerar. La visualización interactiva de los productos, hablamos de un catálogo, hablamos de cómo poderlo ver y la experiencia del cliente sea lo más real posible para que puedas tener una decisión de compra y la habilidad de que tu página sea muy visual en un celular, porque el 73% del comercio electrónico se realiza a través del celular y a ustedes seguramente han encontrado páginas que no son amigables al celular y es ahí donde hay que considerarlo. Y obviamente las experiencias, ¿no? Más marcas abren tiendas minoristas con menos, o sea, más pequeñitas. Pero más que nada ellos quieren, y esta parte, bueno, tú tienes que pensar si realmente tu producto va hacia una tienda o lo dejas en una plataforma digital. Tienes este modelo combinado que hablamos hace rato, ¿no? De tener una pequeña tienda, pero al mismo tiempo tener una tienda en línea que te permita abarcar ambos sectores. Aquellos que quieren ir y tocar el producto y comprarlo, etcétera. Pero también aquellos que están en otras latitudes o que simple y sencillamente dentro de la misma latitud buscan comprar teniendo esta experiencia de tocar el producto, de ver qué variedad hay, de palpar lo que están comprando. Aquí tenemos un caso de éxito, María. Ya saben que nos gusta contarles historias y sobre todo plasmarlo en un ejemplo gráfico, ¿no? Ay, Dios, me lo quitaron, pero bueno, ahorita vamos a platicar de un caso de éxito que es real, que es tangible, que existe y que si me lo pueden poner para que todos lo puedan ver, se los voy a agradecer. Gracias. Bueno, Can Obleas es una empresa que llegó a UPS, ellos están en Monterrey, y a lo mejor ustedes lo conocen, a lo mejor no. Y ellos, resulta que pues un día se les ocurrió que podían vender estas obleas, que es un producto saludable, porque son obleas de amaranto. Ustedes saben que la tendencia hacia una alimentación más saludable y hacia snacks que realmente no nos engorden, es un boom también, ¿no? Entonces, estas obleas empezaron ellos en Monterrey, es una familia, es un negocio familiar, empezaron a trabajarlo artesanalmente y algún día tuvieron una inquietud de vender en Estados Unidos, tenían por la cercanía con la frontera, hubo interés en esto. Entonces, ellos comenzaron con una compañía que les mandaba la mercancía de manera terrestre. Pero lamentablemente ese inicio no fue tan afortunado porque sus mercancías, imagínense las obleas lo frágiles que son, ¿no? Entonces llegaban maltratadas, llegaban rotas, y si yo quiero unas obleas, pues realmente si llegan todas hechas polvo, ya realmente no me van a gustar. Entonces se empezaron a abrir paso, ellas empezaron por Instagram con algunas promociones y le sucedió que de pronto su producto se empezó a hacer viral. Por ahí alguien que un influencer le gustó mucho el producto, lo probó en Cancún, porque esta familia vive en Monterrey, pero una de las hijas vive en Cancún. Entonces ella se llevó algo de producto a Cancún y lo empezó a vender por allá y entonces se dio a conocer el producto. Pero luego lo buscaron en línea y encontraron que tenían la página web. Y de ahí
Entonces, empezaron a recibir, y es lo que les decía, empezaron a buscar la estadística y empezaron a darse cuenta que no solo las buscaban en Estados Unidos, que había países como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, todo Centroamérica, incluso Europa, buscándolas. Y entonces ellas empezaron a vender y a buscar una solución en donde pudieran vender su producto, que pudiera llegar rápido, que pudiera llegar en buen estado, que no se rompiera, que cuando llegara al destino en realidad viniera como si acabara de salir de la fábrica. Y esto lo que les ayudó es que hoy en día venden a todos esos países y realmente tienen un negocio que ha crecido exponencialmente en los últimos 2 años. Obviamente la pandemia es una de las empresas que se benefició, porque la pandemia, pues, ¿cuántos no engordamos durante el confinamiento? Entonces empiezas a buscar otro tipo de productos que sean más saludables, y este producto pues lo tiene, ¿no? Es saludable, llega rápido, tiene una buena marketing digital, se ve en Instagram, todo el tiempo se están subiendo videos, recetas, cómo puedes, la variedad de los productos, cómo puedes utilizarlos en diferentes postres o diferentes formas de comerlo. Y esto, todo este conjunto ha hecho que hoy Calan sea una empresa muy exitosa, que es mexicana, que está vendiendo a todo el mundo, verdaderamente a todo el mundo. Y aquí, por ejemplo, una declaración de la directora comercial, ¿no? Ellos enviaban el producto a Estados Unidos y de ahí se movía a otros destinos. Tardaban muchísimo en llegar al cliente final. Eran temas en el camino, era todo terrestre, las aduanas. Empezaron a trabajar con nosotros y esto les ayudó a diseñar una cadena de suministro mucho más eficiente, porque entonces vienen las ventajas que yo hablaba durante la presentación, ¿no? ¿Cuánto tiempo de entrega vas a querer? ¿Cómo va a ser tu empaque? ¿De qué manera vamos a hacer que llegue tu producto de la mejor forma a tu cliente final? Y hoy día esta empresa es un caso de éxito porque realmente traspasó las fronteras, que es nuestro objetivo en esta universidad, hacerles saber a las pymes que se puede, que no nada más los grandotes pueden llegar lejos, que nosotros si hacemos todo lo que hemos ido hablando en todos estos módulos, vamos a poder tener éxito y vamos a poder llegar a otros lugares que ni siquiera imaginábamos y entonces tener un beneficio en nuestro país de desarrollo, de crecimiento, de empleos. Obviamente comprenderán que esta empresa empezó con un almacén pequeñito y ya se tuvo que mudar a un almacén mucho más grande, a una planta de producción mucho más grande, porque sus pedidos han crecido de una forma muy importante gracias a las redes sociales, gracias a una plataforma sólida y a una atención al cliente muy, muy peculiar y muy detallada. Y hoy día, pues es un caso de éxito. Y así como este, puedo hablarles de muchas empresas. Entonces, reiterar el mensaje que hemos venido transmitiendo durante todos estos módulos con ustedes es, sí se puede, solamente hay que considerar todos estos aspectos, pero sí se puede y hay quien está teniendo éxito y que empezó igual que tú, con los mismos retos, con las mismas preocupaciones, pero lo ha logrado. Entonces, no hay por qué tú no lo logres. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Si tienen alguna preguntita, algún comentario, aquí está la casillita de preguntas. Con mucho gusto contestamos lo que la duda que tengan, el comentario que quieran hacer. Y pues aquí tenemos, nos pueden seguir, aquí está el código QR por si alguien lo quiere tomar, porque ahí están también la información que es de importancia para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Kenia. Creo que por el momento no tenemos ninguna pregunta, no nos han escrito, creo que quedó también bien explicado este tema, pero cualquier otra duda que ustedes tengan, con mucho gusto en el siguiente módulo podemos brindarles la información. El siguiente módulo será con el tema experiencia del consumidor el próximo 27 de agosto. Es viernes también a las 9 de la mañana. Pues no sé si quieras agregar algo más. No, al contrario, agradecerles a ustedes. Qué bueno que la información que compartimos fue clara. La verdad es que nos da mucho gusto poder compartirles todo esto y al contrario, gracias a ustedes por atender este webinar. Nos vemos la
semana, dentro de 2 semanas, con mucho gusto. Y aquí les voy a poner mi correo con mucho gusto. Déjenme antes de que nos desconectemos. Y se pones el tuyo también para cualquier duda que ellos tengan o cualquier contacto adicional. Estamos a sus órdenes. Ahí están nuestros dos correos para que ustedes nos puedan contactar con lo que se les ofrezca. Claro que sí. Muchas gracias a todos y pues nos vemos dentro de 2 semanas. Que tengan muy buen fin de semana y hablamos, nos veremos en 2 semanas. Gracias. Hasta luego.